visita que nosotros hemos realizado aquí al cuartel hoy es concerniente de que fue apresado el delincuente que le tumbó el millón a mi primo Héctor Morel Vargas en abril. Fue apresado anoche en Yamasá. Ya nos vimos aquí, él lo niega, él niega el hecho, pero nosotros estamos seguras que fue él el que se robó ese dinero, el que le tumbó ese millón de pesos a él. Que niegue lo que le dé la gana, pero él va a buscar ese dinero. Si no, lo vas a pagar con cárcel aquí. Porque no vamos a permitir que ese hombre esté en libertad. Él admite que él es piadoso. Digo, pues tú eres un ladrón. Porque si tú eres de la banda de los piadosos, tú eres un ladrón. Tú sabes de ese dinero. Y él se responsabilizó a buscar el dinero. Y entonces no es el ladrón. No fue el que lo tumbó. Y ahí salta un tal cuñado también hoy que anda ahí. Que no fue él que se robó esos cuartos. Que él le dijo, digo, pero ven acá muchacho, ¿quién va a creer en ti? Si tú eres el testaferro, tú eres el corredor de ellos. A ti te utilizan como corredor para que tú negocies con el afectado para buscar los cuartos. Él está allí sentado, míralo allí con la cabeza abajo. Ese es el testaferro, el corredor de ellos, el que pone a negociar con la familia. Y están dispuestos a buscar los cuartos. Él le ofreció 300 mil a él hoy. Y que se pongan de acuerdo para pagar los otros. Y nosotros no tenemos acuerdo. Es el millón de pesos que queremos. Y de no buscarlo, él va a coger cárcel aquí en San Francisco de Macorís. Porque no vamos a permitir que le den libertad. Los ladrones tienen que estar en la cárcel, si no tienen que estar muertos. Doctor, ¿usted puede contar cómo fue ese hecho? ¿Cómo fue que le despojaron de ese dinero? Bueno, mira, pásate rápido porque ya esto va a tener 9 meses. Fue en abril, 19 de abril. Me llevaron al banco, o sea, yo estaba en una plaza parado, fueron ante mí, uno me saludó, llegó otro al poco rato y luego me llevaron al banco. Él, la persona es él. Él admite que él es piadoso y que él se va a responsabilizar para pagar el dinero. Nosotros queremos el dinero, justamente. Nosotros queremos el dinero, que parezca el dinero, y de ahí para allá la justicia se encargará de hacer lo que tiene que hacer. ¿Cómo se siente en el día de hoy? Me siento feliz. Le agradezco a la Policía Nacional, le agradezco al general Natera, al coronel de la DECRIN y a todos los policías que han trabajado en el caso, porque han tenido una efectividad como nosotros siempre queremos, que haya confianza en la policía, que se cree en la policía, que la policía nos protege, la policía da su vida por nosotros, nosotros también tenemos que ser agradecidos. Y yo llamo a la población que crean en la policía, porque este caso el general Natera me dijo, doctor, lo vamos a agarrar, despreocúpese. Y en general lo que tiene aquí son 2 o 3 días y ya el hombre está agarrado. Y el hombre está agarrado ya y yo espero que de aquí para adelante se siga actuando. Pero hoy te repito, ese es el señor, ese es el que me llevó al banco, ese es el que sabe de dinero. Y como dice aquí mi primera hermana, de él no resolver con el dinero, él va a coger cárcel. Porque eso es, si no resuelve con el dinero, yo lo que le pido es mi dinero, que parezca mi dinero, que me lo gané trabajando honestamente. Él va a coger cárcel. Eso es así.